voraz incendio acaba con 9 de 10 tramos del puesto de pólvora en el sector de Tizcapa. La tarde de este jueves, a eso de las 3:30, se registró voraz incendio en uno de los puestos de pólvora ubicado en las cercanías del sector Tizcapa. El puesto estaba compuesto por 3 bodegas, 10 tramos, 9 de estos fueron consumidos por el fuerte incendio. Los propietarios se identificaron como William Grande, Ivette Ortiz, Natalia Espinosa, José Valladares, presidente de los vendedores de pólvora, Silvio Ortiz, Nelson, Marlon Urbina, Yamilet Mercado, Cintia Castillo, Marta Ortiz. El tramo de William Grande no sufrió afectaciones y la bodega principal tampoco. Los tramos serían inaugurados este viernes 11 de noviembre. Ya contaba con los permisos autorizados y supervisión de las autoridades. Hasta las 4:30 no se lograba controlar el incendio. La Cruz Roja Nicaragüense reportó una persona atendida por presentar problemas de hipertensión. Unas 10 unidades de bomberos se hicieron presentes en la emergencia. De igual forma, oficiales de la Fuerza Especial de Nicaragua, DOEP, también se sumaron a la lista para poder ayudar a sofocar la llama. Preliminarmente se conoció por medio de comunicación del Poder Ciudadano que las causas del incendio podría haber sido por un cortocircuito, pero serán las autoridades quienes investiguen y brinden información sobre este conato de incendio. Para Noticias al Día Nicaragua y el Mundo, el Panamisquito, informó José Levas.